Y hoy voy a estar probando el juego de... Este juego de los Looney Tunes se llama Trouble. Trouble, no sé cómo se pronuncia. Pero esperemos que sea bueno. Vamos a ver las opciones, a ver qué opciones nos brinda. Dificultad fácil, música sí, contraseña. A ver, vamos a ponerla. Solo está fácil y difícil. Vamos a colocarla en difícil. Y a ver, y probar qué tal es este juego. A ver, empecemos. Violín está tan cerca. Date prisa. A ver qué hago acá. Se supone. Ah, tengo que atrapar a Piolín, ¿eh? Ajá. A ver, que okay. Cualquier cosa me hace daño. Ok. O sea, acá la consigna es atrapar a Piolín o perseguir a Piolín sin que nada te toque. Casa de la abuelita. Escena 1A. Piolín ha desaparecido. Busca la llave para ver dónde ha ido. Ok, veamos. Bueno, por lo menos la primera escena era eso. Esto... Ya no sé qué es. Bueno, con eso no puedo hacer nada. Bueno, sigamos por donde se fue Piolín. Y supongo que no tendré que dejarme tocar el perro, ¿no? Acá y acá salto. Vamos por acá. ¿Y cuántos perros hay? Que yo recuerde siempre era uno solo. Que por acá no hay nada, entonces. Ok, eso no hace nada tampoco, así que entonces me voy por el otro lado. Sí, es un juego sencillito, bastante sencillo. Parece que es para niños más que todo. Ah, se supone que eso es el ladrido del perro lo que suena. Ok, me tocan. Me tocan y pierdo enseguida. Ok, cuando vi la primera escena me parecía un juego diferente, pero acá lo que veo es un juego un poco extraño, ¿no? No sé muy bien qué hay que hacer. A ver. ¿Qué se supone que hay que hacer? No, esta es la pausa. ¿Qué significan esas dos flechas ahí abajo? Esta no la puedo agarrar. ¿Qué fue eso? ¿Cómo agarré eso? Ni idea. Se supone que tengo que agarrar este de acá. Vamos a saltar, Silvestre. Silvestre. Ajá. A ver, agarré esas dos cosas. Ahora sí supongo que tengo que ir para allá. Corre, corre, Silvestre. Corre, corre, corre. Vamos, Silvestre. Bueno,
Ahora acá está. ¿Cómo uso esas dos cosas? Ese. No. Ajá. No. Ese. Y... ¿qué pasó acá? No entiendo qué hice, pero... A ver... Oh. Parece un poco más complicado de lo que se ve. Ahora sí me hizo rebotar. Una lata de atún. No, sardinas, no sé qué es lo que come Silvestre. Y ahí está la abuelita, que seguro que si me toca me hace daño. A ver, ¿qué es esto? Claro, como no tengo ítems para usar, me sale ese ruido raro. A ver, vamos por acá. Ajá, ahí estás, Piolín. Definitivamente me gustó nada más la primera escena donde... Vamos, ¿cuántas abuelas hay? Por acá no puedo saltar. Puedo dejar que la abuela me toque. Vamos por acá. No, acá no está, así que voy a... devolverme, tomo la lata de atún. A ver, por acá. A ver, vamos por acá. No, creo que no voy a llegar. No. Bueno, entonces vamos por la otra flecha. Por la otra puerta, perdón. Y hay un perro, hay un hueso. Sí, 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 sí. Vete para allá. Ok, ahí tengo el hueso. Que seguro es para distraer al perro que estaba ya sentado. Por acá. Acá. Bueno, ya. Voy agarrando un poco lo que es este juego. A ver. Si pongo este hueso acá. Nos vamos antes que se lo acabe. Bien. ¿Y qué hay acá? Otra lata de atún. ¿Qué es esto? Era. A ver, una latita. No. No, oh, 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 oh. Y bueno, por lo menos agarré la data. Vamos a ver. Y bueno, el juego está bien para pasar un rato, pero para pasarlo completo no, creo que no. Es que la movilidad es un poco difícil de controlar y los la mecánica también es un poco difícil de entender al principio. A ver. No había nada. A ver, ¿qué era por acá? No, me tocó. Así que se nos salta. Así que vamos por acá, vamos por aquí. Pero Piolín se fue por acá, por este lado. Así que no sé dónde se metió. Ah.
pasamos. A ver qué hay por acá. Otra latita de atún. Esto lo puedo rodar. Perfecto. Veamos qué más hay. Un perro más. Ok, si ruedo esto. Bien, por ahí puede pasar. Y veamos. Acá uso esto. Vamos a agarrar esa latita de atún. Y espero que el perro vaya por el otro lado y me voy a la puerta. Y ahí está Piolín. Que como ya hemos visto se haya ido por otro lado, pero no sé. Bueno, por acá no puedo saltar, así que trato de cruzar sin que me toquen los perros. Y bueno, otra abuelita. Me parece que tiene clones de sombras la abuelita y se quedó ahí. Volvamos. Salimos rápido. ¡Ja! Ah, que viene detrás esa señora acosadora. ¿Por qué tengo dos latas de atún solamente? Bueno, creo que lo voy a dejar aquí. No es un juego que volvería a tocar, no. No es como para niños, digamos. Pero para pasar el rato está bien. Así que bueno, estaré probando otro juego más adelante. Y Looney Tunes Trouble quedará ya probado. No lo volveré a jugar, pero solo quería ver qué tal era. Así que hasta un próximo video.